Siguen los entrenamientos de los campeones nacionales, los Tigres del Licey. Estoy conversando en este momento con Jesús Colomé, lanzador. Estuviste en una etapa importante, aunque te marchaste a Venezuela y te fue muy bien por allá con los Cardenales de Lara. ¿Cómo te sentiste en ese proceso? Porque ya has tenido experiencia en la Liga Venezolana, Colomé. No, bastante bien. Recuerdo que en el 2010 Ciaro me mandó allá a tirar unos cuantos innings y me fue bien, bien de verdad. Y después regresé, después que tenía 7 innings en cero aquí, regresé allá por algo de una gente también que trabajaba allá con Ciaro y quería mi servicio allá, y yo hablé con Maniata y Maniata, gracias al Señor, me dio un permiso y no tuvo problema con eso. Habló bien claro conmigo y me dijo que sí, que no había problema, y gracias a él fui a ayudar al equipo también allá y después regresé aquí también a Ran Robin. Lo que tuviste con el Licey antes de marcharse a Venezuela fue muy bueno, de hecho cambiaron muchas cosas y contribuiste a esa racha positiva que tuvo el equipo empezando la temporada. ¿Qué cambió en los entrenamientos y en qué se enfocaron contigo, Colomé, que te vimos muy concentrado en la Lomita? No, la química que había en el equipo, la química ganadora cambia en general. El grupo que tenían los de 30, o tú sabes que el rote aquí es sub y baja, sí. Pero la química ganadora que había, eso te hace cambiar a ti, no solamente en la Lomita, sino en el clojado y en el terreno entero. Vemos mucho talento joven, muchos muchachos de aquí desde el primer día de los entrenamientos, y eso ha sido una tendencia en los últimos 3 años, sobre todo por las buenas escogencias en el draft. ¿Te ha tocado trabajar con esos muchachos de tú a tú y quizás aconsejarles sobre lo duro que es lanzar aquí en República Dominicana en la Liga Invernal? Sí, yo he hablado con unos cuantos prospectivos que llegaron y también le ha dicho cosas del año pasado, que este equipo tenía que ganar el año pasado porque tenía un tiempito que no ganaba, y ahora le ha dicho algo diferente, que tenemos también que defender la Corona, y lo mismo que esta liga es una liga corta, esta liga lamentablemente no hay tiempo para desarrollar un prospecto que venga ahora mismito, sino que él venga y tiene que aprender ya de los veteranos que están aquí y adaptarse a esta liga rápidamente, porque recuerda, esta es una liga de unos cuantos meses y el que comienza ganando es el que tiene chance a clasificar, a jugar Ran Robin y a ser campeón. Pues tiene que comenzar ganando adelante, si no, sí, no tenemos chance. Hay que ganar, exactamente. No hay tiempo para perder en este tipo de ligas. Y tú que has tenido experiencia no solo en este equipo, sino en otros del béisbol invernal dominicano, también en otros equipos de las grandes ligas, estar en un equipo de tanta tradición como los Tigres del Licey, ¿se siente diferente? ¿Realmente se siente la mística de la que hablan por ahí, de esa gloria? ¿Se siente? Sí, se siente, porque imagínate, duré 6 años con Tampa en Grande Liga, pero era un equipo muy perdedor, lamentablemente, pero tú sabes que en Grande Liga tú lo que quieres estar en Grande Liga. Después pasé también a Siare, la maté con un equipo ganador que fueron los Yankees y mi Boqui. Siare es un equipo que también ha ganado, pero también cuando yo jugué ahí no tuve un buen éxito, perdí muchos juegos. Pero el Licey, cuando tú juegas de un equipo que sabe que es ganador, que está líder en Corona, es igual suponer tú vas con los Yankees, que las cosas en los Yankees, tú eres campeón, desde que te ponen un uniforme en los Yankees ya tú luces como un campeón. Entonces cuando tú te pones el uniforme del Licey, ya tú luces como un campeón, porque en verdad son los que más Corona tienen y son los campeones. Claro. Esa mística sí, y ya los muchachos han hablado en varias ocasiones de lo que eso significa para la motivación. Gracias a Jesús Colomé, que estuvo conversando con nosotros para Licey TV.